Los casos de fallecidos por accidentes de tránsito siguen ocurriendo en Tena y Archidona, donde se registraron varios accidentes con dos víctimas que lamentar. En horas de la madrugada del sábado en el Redón del Jumandi, un ciudadano que conducía una motocicleta perdió pista. Lamentablemente, producto del impacto con el parterre, falleció al instante. En un ciudadano de aproximadamente unos de 35 a 40 años, que estuvo circulando en una motocicleta, aparentemente sin casco, parece que cubría la ruta Tena-Archidona, pierde el equilibrio del vehículo y se impacta contra el parterre del redondel y posteriormente se impacta en el asfalto, quedando de forma instantánea fallecido en el sitio. Otro incidente se registró en el sector Huacamayos, Cantón Archidona, donde un tráiler sufrió un percance al girar en una curva. Cientos de jabas de cerveza se cayeron y las botellas de vidrio se quebraron, provocando peligro a los transportistas. El incidente provocó tráfico vehicular. Estamos reportando en una semana hemos tenido ya más de 4 accidentes y 3 de estos con graves consecuencias. Entonces, digamos, conocemos que hay dos fallecidos. Exactamente, dos fallecidos y otra persona que quedó gravemente lesionada. En la noche del domingo 10 de marzo del 2015, un ciudadano perdió la vida producto de la caída de una motocicleta. El impacto fue fulminante, pese a que llevaba el casco. Las autoridades de tránsito aún no han pronunciado sobre las causas del lamentable suceso. Lo que sí, hacer un llamado a toda la ciudadanía de tener un poquito más de conciencia, sobre todo las personas que son libadores y todo eso. Si vamos a ingerir alcohol, dejemos el vehículo en la casa, utilicemos un servicio público. En el redondel de La Baldosa se registró otro accidente de una motocicleta. Los ocupantes salieron ilesos y continuaron con su destino. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.